Mírame Noticias. Buenas noches, regresamos con el boletín informativo en Mírame Noticias. Vamos a ver qué ha sucedido. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata, ha instado este lunes al Estado a resolver de urgencia la situación que sufre el archipiélago tras declarar la emergencia energética en las islas. Se ha aprobado la declaración de emergencia energética para Canarias. Una declaración que hayamos anunciado. Desde hace algunas semanas, y que dábamos la fecha de 2 de octubre para que fuera aprobada en Consejo de Gobierno. Y así ha sido, hemos cumplido con ese compromiso. ¿Qué supone este documento que hemos aprobado hoy? Pues supone el reconocimiento explícito de la situación crítica en la que se encuentra Canarias, que impide garantizar el suministro mínimo básico necesario de calidad para los canarios. Con este documento lo que buscamos es también facilitar, se articulen eh, soluciones de emergencia para poder eh, revertir, revertir la situación y eh, marca este documento al gobierno del Estado competente en, en, esta, en esta situación, eh, marca las acciones de emergencia en el corto plazo y también la penetración de renovables en el medio y en el largo plazo. Además, buscamos también que con este documento se puedan agilizar eh, trámites y plazos para poder articular las medidas urgentes. La declaración de emergencia energética recoge 14 puntos a través de los que se urge al Gobierno de España a adoptar medidas temporales necesarias para garantizar el suministro eléctrico en el corto plazo ante la situación clara de riesgo de cero energético, así como convocar el procedimiento de concurrencia competitiva, el concurso que establece la ley del año 2013, mientras tanto se activa el artículo 59 del Real Decreto 738. Barra /2015 para adoptar medidas temporales que se trabajan por el Gobierno de Canarias y que financiará el Ejecutivo Nacional tramitándose por la vía de urgencia. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto hoy lunes 2 de octubre el plazo de votación online para elegir el cartel del Carnaval 2024. La consulta se realizará exclusivamente a través de la web oficial de carnavaldetenerife.com y permanecerá abierta hasta las 23.59 horas del 20 de octubre, permitiéndose solo un voto por dirección IP y sin referencia sobre la autoría de la propuesta o de los apoyos que vayan recabando durante el el proceso. El concejal de fiestas Javier Caraballero Anima a participar en la elección de nuestra tarjeta de presentación al mundo, un proceso que no solo avala la imagen de una fiesta de interés turístico internacional, sino que muestra la excelencia cultural y creativa de uno de nuestros principales generadores de economía, afirmando que en la pasada edición el número de visitantes superó las 170.000 personas en las dos semanas de celebración en la calle. El proceso se inicia después de que el pasado viernes día 22 las 10 obras finalistas fueron preseleccionadas por el jurado compuesto por el ganador en dos ocasiones del cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y diseñador de la escenografía de la edición de 2024, Nareme Melián, la Reina del Carnaval 2023 de Santa Cruz de Tenerife, Adriana Peña, la ilustradora y especialista en impresión y grabado, Patricia Delgado, la presidenta de la rondalla Valkirias, Vicky López, y el diseñador e ilustrador, Iván tama más los sindicatos convocantes de la huelga de transporte de mercancías y viajeros iniciada este lunes en la provincia de Las Palmas han expresado su satisfacción por el seguimiento de esta primera jornada de protesta y han confiado en que la patronal presente una oferta que les permita suspender los paros en la reunión prevista para este martes. El portavoz de Comisiones Obreras, Juan Miguel Suárez Santana, uno de los sindicatos convocantes junto a UGT e ICE, ha manifestado a la gente f que mañana es un día importante en el que esperan que la Federación de Empresarios de Transporte les traslade una propuesta aceptable de mejora salarial con lo que suspenderían la huelga durante la negociación. Los paros intermitentes están fijados los lunes, miércoles y viernes en el transporte de mercancías y lunes, miércoles y sábado en el discrecional, ha informado el portavoz, quien forma parte del piquete informativo concentrado en la plaza de Belén María, que da ...acceso al puerto de la Luz y de las Palmas de Gran Canaria y donde ha dicho que se concentran unos 150 trabajadores. El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, CAF, trabaja para reparar una nueva incidencia detectada este domingo en la red de impulsión principal que va desde la planta de Puerto del Rosario al depósito de la Herradura. Al tratarse de la línea de impulsión principal, los cortes podrían producirse en diferentes zonas del territorio insular. El CAF espera resolver la incidencia en el menor tiempo posible y ruega disculpas por las molestias ocasionadas. Al mismo tiempo, el Cabildo de Fuerteventura y el CAF recuerdan que se está trabajando en la renovación de la canalización principal desde la planta de Puerto del Rosario a los depósitos principales de la Herradura, una de las actuaciones prioritarias a culminar a corto plazo para mejorar el suministro en toda la isla. El Centro de Coordinación Operativa Insular Secopín del de Hierro ha informado que, debido a las condiciones meteorológicas por altas temperaturas en la masa forestal, ha procedido al cierre y prohibición de las vías y pistas forestales de nivel naranja, con afección en los tres municipios de la isla, es decir, en el término municipal del Pinar, en el término municipal de Valverde y en el término municipal de La Frontera. En todas las islas ya se ha notado un aumento en los termómetros, que ya han superado los 30 grados centígrados en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Además, ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, Sanidad ha activado avisos por riesgos para la salud por altas temperaturas y polvo en suspensión en todo el archipiélago. El gobierno de Canarias pide precaución a la población y lanza una serie de recomendaciones. Un total de 278 personas han sido rescatadas entre la noche de este domingo y la mañana de este lunes en las costas de Lanzarote, según confirma el Centro Coordinador de Emergencias. En total y hasta las 11:30 han sido seis las embarcaciones rescatadas. Mientras tanto, la salvamar está en búsqueda de una séptima que no se ha podido localizar. En la noche del domingo arribó a la isla una embarcación precaria con 53 personas y en la tarde-noche de ese mismo día, Sobró una segunda embarcación, en este caso una colaboración entre un pesquero marroquí, Maranda, y la guardamar, Polimia. Culminó con el rescate de 41 personas. Sin embargo, los supervivientes advirtieron de la desaparición en el mar de siete migrantes, entre ellos tres hombres, tres mujeres y un niño de cuatro años. La polimnia auxilió a otros 50 hombres y una mujer de origen magrebí subsahariano, localizados en otra neumática a 81 kilómetros de Arrecife, a los que también trasladó a la capital de Lanzarote. Durante la madrugada, sobre las dos horas, una patera con 32 personas de origen magrebí llegó por sus propios medios a Puerto Naos. Esta se convirtió en la tercera embarcación asistida este domingo. Poco después se recibió un cuarto aviso por la presencia de una barcaza cerca de la costa. En este caso viajaban 43 personas. Esta última ha sido socorrida por la Salvamar Al-Nair con 42 hombres y una mujer a bordo, todos de origen magrebí. Tras ellas fueron interceptadas dos neumáticas más cerca de Lanzarote. En la mañana de este lunes, en torno a las 9 y 25, Salvamento Marítimo auxilió a 49 personas en una quinta embarcación y a 60 personas en una sexta. El Cabildo de La Gomera pone en marcha, coordinadamente con los ayuntamientos de la isla, el proyecto de actividades para mayores de la isla Cuenta conmigo, una iniciativa de carácter social que la institución insular promueve con el fin de contribuir a que personas mayores y con diversidad funcional de la isla participen en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó la importancia de activar este tipo de acciones que permiten que personas mayores, personas con diversidad funcional y con escasa o que carezcan de red de apoyo cuenten con una herramienta que les permita estar acompañadas, a la vez que desarrollan su potencial de bienestar físico, social y psicológico. De esta manera, dice Curvelo, se pretende evitar el aislamiento y la soledad del colectivo, creando un entorno estimulante en el que se promueva la salud y la autonomía a través del fomento de hábitos de vida saludables, siempre desde el acompañamiento. El alcalde de los Llanos de Aridane, Javier Llamas, solicita una reunión urgente al delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para abordar la situación sobre la seguridad del municipio. El objetivo es reforzar la presencia policial para proteger a la ciudadanía de posibles actos vandálicos. El alcalde aclara que los Llanos de Aridane sigue siendo una ciudad segura, con una de las ratios de criminalidad más bajas de toda Canarias, según datos del Ministerio del Interior. No obstante, agrega es cierto que en los últimos meses han incrementado los actos vandálicos que afectan al municipio. en la última junta de seguridad celebrada en el municipio se ratificó un incremento de actos vandálicos, los cuales generan una sensación de inseguridad ciudadana entre los vecinos y vecinas. también ha aumentado el tráfico y consumo de drogas y el número de altercados en las vías urbanas. además de solicitar mayor presencia de la guardia civil, el grupo de gobierno del ayuntamiento trabaja para incrementar los efectivos de la policía local. En la actualidad solo se cuenta con una pareja de la policía local para todo el municipio y una pareja de la guardia civil para toda la comarca. Procedemos a ver el tiempo para mañana. Montesano patrocina El Tiempo. Este martes continuarán los intervalos de nubes altas en general, con algunos intervalos de nubes bajas durante la madrugada y al final del día en los litorales norte de las islas de mayor relieve. La calima irá incrementando y será más significativa durante la segunda mitad del día. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso en general, un ascenso que puede ser moderado en el sur y oeste. Los termómetros superarán los 34 grados en el sur y oeste de las islas orientales y Tenerife. El viento soplará moderado del nordeste en las costas con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sureste de las islas más montañosas. En las medianías y las cumbres, en cambio, será moderado de componente este con intervalos de fuerte. Aquí se vive mejor. Aquí se vive mejor. Voy a bocata de pata asada con poquito de tabasco, quesito blanco, queso amarillo, un poquito de sal y ¿eh? Pata asada canaria Montesano. Mírame Canarias emite esta noche, a partir de las 21 horas, el acto de entrega de los Distinguidos del Turismo de Fuerteventura, que se celebró en la plaza del municipio Majorero de La Oliva. Estos galardones, concedidos por el Patronato de Turismo y el Cabildo Insular, reconocen la trayectoria de personalidades y entidades que han jugado un papel clave en el progreso de Fuerteventura como destino turístico. Los homenajeados en la presente edición son la Asociación Fuerte Gourmet, Nina Rodríguez, Oasis Wildlife, Princess Hotels and Resort y el Hotel Bahía Azul. Así cerramos la noche en Mírame Noticias. Recuerden que volvemos mañana, como siempre, a las 2 menos 10 en la televisión de las Islas Canarias. La información continúa en mirametv.com y en nuestras redes sociales. Servicios informativos de Mírame Canarias.